Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso Matemáticas Financieras que imparto en el Instituto Matemático y Actuarial Mexicano. El día de hoy vamos a dar una nueva sesión de reposición y lo que vamos a abordar es todavía de la parte de anualidades generales. Vamos a ver rápidamente lo que corresponde con anualidades que varían continuamente. Y vamos a ver un par de ejemplos de lo último que vimos. Que tienen que ver con formas generales. Que no son necesariamente crecimiento geométrico o crecimiento aritmético, ¿no? Ok, entonces vamos al pizarrón y avancemos un poco. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos de lo último que hicimos. Esto es... A ver, vamos a empezar con un problema de hallar valores presentes de anualidades. Entonces, el problema es hallar el valor presente de una anualidad tal que los pagos, es un ejemplo, los pagos empiezan en 1 crecen anualmente en 1, ¿no? También el crecimiento va a ser en 1 hasta llegar a n. Y entonces decrece en 1 hasta llegar a 1, ¿no? No me acuerdo si lo hicimos. Me queda la impresión de que sí, pero lo volvemos a repetir, ¿no? Tenemos el interés, ¿no? El monto completo más bn por los descuentos a partir del n menos 1, ¿no? O hasta llegar al n menos 1, más bien. Ajá. A ver si podemos aclarar un poco esa cuenta. Entonces, esto es a doble puntito en n periodos menos nb a la n sobre i. Esta es la parte de intereses. Y a esto le vamos a sumar bn por n menos 1 menos a a la a de n menos 1 todo sobre i. Esto
es lo mismo que 1 sobre i por a n menos 1 más 1 menos nb a la n más nb a la n menos bn menos bn a n menos 1. Esto es 1 en i a n menos 1, 1 menos bn más 1 menos bn. Y esto es 1 sobre i, 1 menos bn por a n menos 1 más 1. Y esto es, ahora sí, a n por a doble puntito n. Que fue un poco lo que quedó medio extraño la vez pasada. Y decíamos que el otro método era hacerlo con las h's. Tenemos h1 menos hn más 1, que representa la parte de intereses, y le quitamos lo de los descuentos. Y esto es h1 menos 2hn más 1 más h en 2n más 1. Esto es igual a b menos 2b a la n más 1 más b a la 2n más 1, todo sobre t cuadrada. Y esto es igual a 1 menos 2b a la n más b2n sobre i por d. Y esto sí es 1 menos bn al cuadrado sobre i por d, que en efecto es an por a doble puntito n más 1. No, perdón, n. Acá está la n, ¿no? Ahí está. Ok, vamos a hacer otro ejemplo, un par de ejemplos más, y vemos qué más podemos hacer. Tenemos el segundo ejemplo. Es hallar el valor presente de una anualidad tal que los pagos empiezan en 1 y el pago incrementa 1, o el monto, perdón, monto de pago que aumenta en 1 hasta 10 y se queda así hasta que se hacen 25 pagos. Ese es el esquema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? De alguna forma es una i en m periodos o m pedazos de periodo, y queremos la anualidad en n pagos, ¿no? Aquí suponiendo que la m es menor que la n. Entonces lo que estamos buscando es la i en de tamaño 10, digamos, en ¿cuántos plazos? Son 25 plazos, ¿no?
Entonces podemos escribir la ecuación de valor en este caso es por ejemplo IA en 10 más 10b10 a 15, ¿no? Pero es equivalente esto que decir, sí podemos hacerlo así. Esto debería ser igual a la IA en 25 menos b a la 10 por IA en 15. Y lo mismo podríamos escribirlo como H1 menos H11 menos 10 por G de 25 más 1. ¿No? Ok. Entonces todas estas son equivalentes y con eso podríamos ir deduciendo los montos totales y ese tipo de cosas, ¿no? Otro ejemplo. Entonces hay una anualidad a 20 plazos o pagos. Es de la siguiente forma. Primero son mil el primer año, luego los pagos incrementan al 4%. Respecto al pago anterior. Y quisiéramos hallar el valor presente si la tasa de interés es 7%, ¿no? La tasa de interés de la anualidad, digamos. Entonces, en este sentido vamos a tener los 1000 originales y esto va a ser 1 menos 1 más el 0,4%, el 4%, perdón, y esto sobre la tasa de interés, ¿ajá?, por 20 plazos, durante 20 plazos, ¿no? Y luego esto sobre la diferencia de las tasas de interés de la anualidad y de crecimiento de los pagos es aproximadamente 14.459, ¿no? Entonces ese es el valor presente. Ok, pues vamos a ver algunas anualidades más generales. Supongamos que tenemos K, son los periodos de conversión, ¿no? Y N va a ser el término de la anualidad medida en esos, en estos periodos de conversión.
de la anualidad, medida en periodos de conversión. ¿No? ¿Cuántos de esos periodos de conversión tenemos? Cada periodo tiene interés a tasa I. Entonces el número de pagos es N sobre K, que en general no tiene por qué ser un entero, ¿no? Entonces, si A es el valor presente, A es el valor presente, vamos a tener que A se ve como B a la K más 2B a la 2K más bla hasta N sobre K menos 1 por B a la N menos K más N sobre K B a la N. Y si consideramos el interés, tenemos 1 más I a la K por el valor presente de la anualidad. Esto no es otra cosa que 1 más 2bk más bla n sobre k menos 1 b a la n menos 2k más n sobre k por b a la n menos k. Entonces, si hacemos A menos, hacemos 1 más I a la K por A menos A, esto, ahorita vemos de este lado qué cosa es, es esta cosa menos 1, ¿no? Es 1 más I a la K menos 1 por A. Esto debe ser igual a ¿qué? A 1 más BK más B2K más bla hasta BN menos K menos N sobre K B a la N. Y finalmente, esta cosa de aquí, la I más 1 a la K menos 1, no es otra cosa que I por SK, ¿no? Y entonces tenemos que el valor presente va a ser AN sobre AK menos NK BN todo sobre I por SK, ¿no? Entonces, no tiene más complicación que esa parte. Y de alguna forma esto generaliza el caso donde no necesariamente vamos a tener crecimientos de la forma geométrica o de forma aritmética. Entonces, si ahora consideramos el caso en el que los pagos se hacen mucho más frecuentemente que la tasa de interés, entonces podemos tener dos resultados. Entonces, si la tasa de interés es menos los pagos son más frecuentes. Pagos más frecuentes. Entonces vamos a considerar que la tasa de pago es constante
en cada periodo, ¿no? Entonces, tasa de pago constante por periodo. Es decir, sí puede cambiar y va a cambiar de periodo a periodo, pero durante el periodo es constante. En ese caso siempre podemos recurrir a esta formulación, ¿no? Este, acordémonos que lo podemos escribir como a doble puntito menos nb a la n sobre i a la m o im, ¿no? Entonces ese nos dice, esa expresión lo que nos dice es que cómo es el valor presente de una anualidad en n periodos pagable en enésimos de periodo, ¿no? Entonces, por otro lado, si los pagos, la tasa de pagos va a cambiar, tasa de pago variable, entonces vamos a tener esta otra cosa, ¿no? Vamos a tener el interés en M a por este otro símbolo y en enésimos. Esto de aquí es 1 sobre M cuadrada por B a la 1 sobre M más 2B a la 2 sobre M más NMB a la NM sobre M, ¿no? A la N, pues. Esto de aquí no va a ser otra cosa que la A doble puntito N M menos NB a la N todo sobre I M. Ok. Entonces, parémosle aquí por hoy y terminamos esta parte en una siguiente sesión.